Bueno, muchas gracias por venir. La mayoría de la gente ya nos conocéis. Somos una ONG y hacemos actividades interculturales como la de hoy, pero también hacemos ayuda a inmigrantes en distintos niveles, ayuda al retorno, asesoría psicológica. Tenemos abogados para problemas de, pues, bueno, de divorcios o laborales. Tenemos la parte de comercio justo, que ahí lo que hacemos es la economía social, que trabajamos con comunidades de trabajadores de Colombia que cultivan café y panela, y entonces vendemos café y panela ecológica. Y bueno, si queréis hoy podéis comprar a alguien que no lo conozca o quiera probarlo, puede tomar café o panela. También tenemos hoy, pues, bueno, cerveza, refresco. Lo hacemos esto no solo para leer, sino para que os divirtáis también. Tenemos pastelitos venezolanos de los Andes, que ahora los están calientes, los acaban de traer, pues podéis estar, si queréis, comiendo y escuchándonos. O sea, podéis ir a, os levantáis cuando os parezca, vais a la cafetería si os parece bien y os tomáis algo. Como somos 10 personas a leer, a 10 minutos cada uno son 100 minutos. Y luego además hay una compañía de teatro que se llama Limpeñata. Sí. Correcto, que bueno, hacen teatro improvisado. Entonces creo que van a hacer algo después de que nos escuchen lo que hemos leído. Ellos hacen una representación que seguro que nos sorprende. Entonces, bueno, vamos a empezar con la lista de autores de memoria. Nos está Jairo Buya. Buya, que es de Colombia. Ahora nos va a hablar también un poquito. Tiene un libro que se llama No me llames extranjero. No me llames extranjero. Tenemos por aquí a la compañía Impeñata. Andrea, ¿tú eres el director? Sí. ¿Sois cuántos? Ahora mismo cuatro. ¿Cuatro? ¿Y falta alguien? Cinco. Ahí está Juan Carlos. Vale, cinco. Ellos son los que van a hacer la obra. Después tenemos a Doris Mosquera, que acaba de publicar un libro que se titula Cuentos para bolleristas. Cuentos para bolleristas, para mirones. Tenemos a Juliana Montoya, que es su primera actuación en público, creo, literaria, pero ya tienes escritas cosas. Sí. A ver, no había nada público. Sí, pero bueno, nos presentará algo inédito. Después tenemos a Mariana Stryskova, que es de Bulgaria. Hola, yo también. Y cuidado que aprende deprisa el español en poco tiempo que lleva. Y ella escribe y hace fotografía y ha ganado un concurso de fotografía también. Qué bueno. Y luego está Arturo Prado Lima, que es escritor colombiano. Y tu último libro también es reciente. Sí, es el 2 meses. ¿Cómo se titula? Melissa. ¿No quiere morir o algo así? Melissa, juntos moriremos menos. Ah. Había dicho yo, no quiere morir. Moriremos menos. Y después está, tenemos un profesional de la literatura que es un erudito literario, que es Antonio Usabel, que también creo que va a leer algo. ¿Sí? Antonio. Sí. Okay. Y te falta alguien. Y me falta Ceci. La venezolana Ceci Rowe. Es que se ha ido por aquí. ¿No la, ¿no la veis? Y sin las gafas la veo muy mal. Bueno, Ceci Rowe también, que ya ha intervenido más veces con nosotros, y también ella hace micro relatos. Y luego estoy yo, que soy Félix Rosado, que también soy escritor, he publicado poesía, novela, cuentos, yo hago un poco de todo. Y bueno, aquí yo no sé si me dejáis para que lea el último o lo mismo, o empieza él y luego yo el último, ya está. Entonces, ¿empezamos? Lo único que no sé si se nos escucha bien, porque yo veo un poco de gente muy retirada, de pronto escuchas bien. Se escucha bien. Yo escucho, pues sí, yo también. Pues aquí hay más puestos. Entonces ahora vamos a apagar la luz para que estemos un poco tenebrosos. Un poco de Halloween. Esa también. Esa también está por. Apagamos esa, Iván, ¿o? Está por allá. La apagamos.
Es que queda más Harvey. ¿Te llega bien el foco o te pones así? No sé. Bueno, ahí mira. Primero que todo quiero darles un saludo y darles las gracias por estar acompañándonos esta noche. Una anécdota que me sucedió hoy, me llegó un WhatsApp, que ahora está todo con el tema del WhatsApp. Un amigo colombiano que me manda un mensaje muy fuerte sobre Halloween, diciendo que es un rito satánico y bueno, una cuestión religiosa que me causó curiosidad. Entonces decidí empezar esto antes de pasar ya al tema del relato, comentando un poco qué es el Halloween. Yo creo que es que la gente desconoce en general qué es el Halloween. Esta es una celebración que impulsaron los celtas en el siglo XIX, y lo que ellos querían hacer con el Halloween era una celebración por el fin del verano. Y lo organizaron como una fiesta, y a algunos se le ocurrió disfrazarse, pues que de todas maneras había cierto temor hacia espíritus malignos y esto, pero no tenía en ningún momento carácter religioso. Pero luego la religión en general, no quiero hablar específicamente de alguna, pues metió todo este miedo, por decirlo así, que es lo que nos inculcan desde muy pequeños, que es el miedo, para mantenernos un poco dominados. Entonces, el Halloween lo que realmente representa es una celebración, y la gente ha escogido colores, el color naranja, el color negro, el color morado, y se celebra de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en España, los niños van, se disfrazan, piden dulces, en otros sitios se disfrazan de brujas, en otros sitios hacen fiestas, en otros sitios hacen actuaciones, pueden hacer cuestiones de adivinanzas también. Y en el caso como este, que es un poco de leer relatos que tienen que ver con el tema. En general, digamos, la definición de Halloween es una celebración de la víspera de los difuntos. Entonces tiene mucha relación con la celebración de hoy y con lo que es mañana, que es el Día de los Muertos, que se celebra en muchas partes del mundo. Entonces era un poquito como tener en cuenta qué es lo que estamos celebrando hoy. Para esta noche yo traje, esto es un libro que se editó, se llama No me llames extranjero, se editó con una asociación que llamaba Entre dos Orillas, que desafortunadamente por la crisis desapareció. Tenía patrocinio de la Fundación Directa del Ministerio de Gobierno y el Fondo Social Europeo. Estos son relatos de gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de España también hay alguien de Italia, hay algún niño, de múltiples nacionalidades que han tenido o hemos tenido que ver con el tema de la inmigración. Pero el tema que yo hice un relato es el primero que me publicaron, esto ya fue hace unos años, el primero que me publicaron, y tiene que ver con el tema de los muertos. Es un gran amigo en Colombia que es asesinado. Entonces yo hice un relato y lo publicaron acá. Entonces voy a iniciar hoy la lectura con él, en homenaje a los muertos. Les agradezco que pongan mucha atención, porque después les voy a hacer unas preguntas. Pero es por algo bueno. Bueno, el relato se llama Pío. La vía sin asfaltar hace lento el avance de los automóviles. El calor va dejando huella en el rostro de sus ocupantes, ahondando aún más la preocupación y el temor. En el jeep de la Procuraduría viajan 4 o 5 personas fuertemente armadas. En los otros vehículos van estudiantes universitarios, vecinos de la capital y amigos cercanos. Alguno que otro con revólver. La tensión aumenta a medida que nos acercamos al lugar de la emboscada. Chaguaní significa varón del Cerro de Oro en la lengua de los panches. El pueblo forma parte de la provincia de Magdalena Centro, departamento de Cundinamarca. Se dice que en la vereda La Tabla nació Policarpa Salavarrieta, la Pola, heroína de la independencia colombiana. Un consejo de guerra la condenó a muerte y fue fusilada el 14 de noviembre de 1817 durante la Reconquista Española. Recuerdo la llamada. Pío Jairo. Sí, ¿quién habla? Rey, oigo. Y luego, han matado al viejo Pío, paramilitares, cuando iba para el pueblo. Murió junto con sus hermanos Pastor Iván y Fernando. Las balas eran para el alcalde que viajaba al lado. El alcalde resultó ileso. Llegamos. La pequeña plaza estaba abarrotada. Campesinos de todas las veredas despiden a su concejal Pío Ayure Bello.
Los más viejos aún extrañan la enorme ceiba sembrada en 1866 y que el alcalde mandó derribar en 1952, cuando una rama gruesa se desprendió durante las festividades y mató a uno de ellos. Gina Flores, la joven viuda, está bajo el efecto de los sedantes. Los amigos de Pío, estudiantes de la Universidad Nacional, ubicados en el balcón del Palacio Municipal, le gritan vivas en las pausas de los discursos. De fondo suena Cuando un amigo se va, la canción preferida de Pío. Las lágrimas corriendo por las mejillas y los asistentes acompañan hasta el cementerio. Mientras lo enterramos, negros nubarrones descargan a sí mismos su llanto. Fernando Castillo, muy bebido, se aferra a un árbol y llora con fuerza. No hay forma de soltarlo y allí se queda. A los demás, a Reinaldo, a Fernando, a Jaime, al increíble Chuber, no nos mortifica tan solo su ausencia. Pío deja esposa y tres hijos pequeños, Alejandro, Camilo y David, el mayor de 5 y el menor de poco más de 1 año. Al acabar los estudios junto a otros compañeros, Pío se afilió a un proyecto que le permitiera seguir vinculado a la universidad. Es así como en noviembre de 1987 se realizó la primera asamblea de AISUM, Asociación de Ingenieros de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Se formó la primera junta directiva y lo nombraron presidente. El primer encuentro de egresados se realizó al año siguiente, luego vinieron las conferencias y los seminarios que todavía perviven. Otro de los proyectos de Pío era crear una cooperativa de ingenieros de sistemas. Su asamblea de constitución estaba prevista para el día 2 de febrero de 1991, el mismo día de su asesinato. Yo quería compartir unos libros con algunos de los asistentes, entonces voy a hacer unas preguntas. Y el que vaya respondiendo, pues va cogiendo su libro. Así de sencillo. ¿Qué te parece? A ver, primera pregunta. ¿Cómo se llama, nombre completo, del protagonista del relato? No vale porque mi hermano no sabe. ¿Recuerda alguno? ¿Pío Escudero? Bueno, vas ganando porque al menos lo has dicho. Por eso decía, ponga mucho cuidado. ¿Ah? Bueno, te lo voy a dar a ti por Pío. Es Pío Ayure Bello. Mira. Ah, está dedicado. Ahora te pongo el nombre. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Chaguaní. Muy bien. Tercera. ¿Quién nació en la vereda La Tabla? Policarpo. Policarpo. Dijo primero... A ver, nombre de los hermanos de Pío. Bueno, y nadie la sabe, hay más preguntas, no hay preguntas. ¿Nadie? David. David, Alejandro. De los hermanos de Pío. Hermanos. Inclusive cuando hablo, cuando estaba leyendo, hacía más énfasis en estos detalles. Pero bueno, se llaman, la vamos a dejar con ella, ¿sabes? Se llama Pastor Iván y Fernando. ¿Vale? Nombre de la viuda. Bueno, se llama Gina Flores. Nombre del amigo que se aferra a un árbol y llora con fuerza. Ahí viene. Nada, hice más preguntas, quedan 5 y voy a hacer más por si acaso. Fernando Castillo. Nombre de los hijos de Pío, a ver si por todo algunos, con qué vienen algunos, son 3. Sí, David, Camilo, David, Alejandro. Camilo, David y Alejandro. Alejandro, ¿quién dijo los? ¿Tú? Bueno, el que le sigue porque ya tiene el libro. ¿Quién dijo a alguien más? También lo tengo, sí. ¿Tiene alguien más? Ella. ¿Ah? Ahí ya, a ver. ¿Qué es este camino? Bueno, a ver. Fecha de muerte de Pío. 1952. ¿Y 2? ¿2 de febrero dijo alguien allí? ¿Por 1952? No. 92. No.
Hay unos veces. Bueno, ¿tienes tú alguna fecha? Bueno, toma. Vale, muchas gracias. El siguiente. Bueno, a ver, Mauro, Mauro Nagui. Yo. ¿Quieres agua? No. Jairo, ahí se ha quedado tu vaso. Sí, sí, pero traigo. Si alguien más quiere agua, cuando se vaya, le toque sentarse a leer, que lo diga y le traigo una botellita. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que va a leer. Traje un extracto de la novela que estoy haciendo, que se llama El Jardín de los Sicarios. Es una novela que es de terror, trata de una experiencia sobrenatural que pasó en la época de Pablo Escobar, que está relacionada con parte de mi familia, porque se desarrolla en la casa de mi abuela. Y una de las vecinas que tuvimos, pues, cerca de la casa donde yo vivo en Medellín, se mudaron para allí. Y a raíz de esas experiencias que tuvieron, ellos, la señora me contó la historia, y a raíz de eso he escrito la novela. Entonces, aquí solamente voy a traer un extracto de la parte de la novela, y es del capítulo 9. Dice: el reloj del salón continuaba estropeado, marcando la una en punto. Rosa alcanzaba a divisarlo desde afuera a través de las cortinas de la ventana. Miró en su reloj de mano y en este eran las 6:30 de la tarde. A pesar de que era bastante tarde, no quiso entrar en la casa. Ella prefirió permanecer unos 30 minutos esperando sentada en el piso frío y semihúmedo del balcón a que llegara alguno de sus familiares. No se atrevía ni por error a mirar la puerta ni las ventanas, y su postura se mantuvo siempre opuesta a la fachada de la casa. Daniel, su nieto, el cual aún lo tenía cargado y arrullándolo con la tierna suavidad y el férreo cariño que solo las abuelas saben cómo transmitir, sucumbió al agotamiento de su cuerpecito y cayó en sus brazos súbitamente en un profundo sueño. Los párpados de Rosa comenzaban a hacerse pesados con cada minuto que pasaba. Estos se cerraban en un movimiento bastante parsimonioso y se abrían bruscamente cuando su cabeza la percibía en su estado de somnolencia mientras ésta se inclinaba hacia abajo de manera lenta y acunada. Al cabo de un cuarto de hora, la lucha persistente para evitar no quedarse dormida, sus ojos cansados y ojerosos se cerraron, dándole vía libre a su mente para que la transportara por medio de sus sueños a la que podríamos llamar la zona abisal de sus recuerdos. Al cabo de un buen rato, Rosa abrió los ojos y vio que se había hecho de noche. Despertó al niño, se levantó del suelo y abrió la puerta de la casa. El niño fue el primero en entrar, y entre risas de infante corrió sin que su abuela se enterase. En un periquete, Rosa se encontraba adentro. Todo estaba casi a oscuras, y solo el resplandor verdoso que alumbraba el jardín trasero iluminaba tenuemente el pasillo, que por cierto daba la sensación de ser más largo de lo normal. Un frío sepulcral se sentía en el entorno. Sin razón alguna, una extraña neblina parecía pasearse verticalmente tras las rejas mientras emergía de la nada entre los espacios que separaban a las grandes macetas adornadas por las pocas flores que permanecían en pie. La álgida temperatura podía notarla cuando le calaba los huesos y podía verla reflejada en el vaho que exhalaba al respirar. «¿El niño? ¿Dónde está el niño?», preguntó al percatarse que no estaba con ella. Observó bastante tranquila todo a su alrededor, buscándolo, pero no lo vio. Fijó su mirada en su habitación y supuso que debió haberlo dejado allí dormido. La pobre aún seguía tan aturdida y adormitada que no recordó que lo había despertado minutos antes. Pero, ¿en qué momento lo hice? Si hace un ratito estábamos en el balcón sentados esperando a los demás. ¿Y cuándo y a qué horas entré a la casa con mi nieto? ¿Y cuándo que no me di cuenta? ¿Y por qué la luz de la casa está apagada? ¿Y por qué anocheció tan rápido?
intentó usar la lógica para responder a todas estas incógnitas que se hacía al tiempo en que caminaba algo tarda en dirección a su habitación. Poco a poco se acercaba con el temor de no hallar a su Danielito en su cuna, o peor aún, toparse con algo más siniestro que eso, ver a su nieto muerto. Siguió avanzando paso quedo y notó, a unos 2 metros de la puerta, que tras las cortinas de la ventana del cuarto podía verse bastante claro el débil resplandor de una vela encendida. Sus palpitaciones se multiplicaron al desconocer quién o qué estaba con su nieto encerrado en la alcoba. Se acercó un poco más al punto de estar a unos 50 centímetros de la cerradura. Estiró la mano con sigilo para abrirla y sorpresivamente lanzarse sobre lo que sea que estuviese con el niño. Sin embargo, un par de segundos antes de lograrlo, un sonido proveniente del jardín de la casa, parecido al llanto de un niño de la misma edad de su nieto, la detuvo. En su mente solo se escuchó el nombre de Danielito, dibujando de inmediato su imagen. Ahora toda su atención se dirigió al final del pasillo. Reanudó su marcha, lenta, invadida por la incertidumbre y el pavor, tanto que vio con el rabillo del ojo que la luz de la vela se apagó al momento de pasar por delante de la ventana de la habitación. No le importó mucho y continuó caminando. Danielito, hijo, ¿dónde estás? La angustiada mujer le llamaba en un tono suave para transmitirle calma y así recibir una presta respuesta por parte de su nieto. Pero en vez de escuchar alguna palabra, solo oía el llanto de un infante. Rosa, no sin antes de haber cruzado la cocina y sin dejar de seguir llamando a su nieto, caminó hasta llegar a la habitación de Sergio y Andrés, la cual estaba al frente del patio. Por un instante se detuvo, giró su cabeza para mirar tras de sí y vio que todo permanecía oscuro, a excepción del salón, al cual entran algunos rayos de luz del exterior. Sin esperarlo, escuchó cómo la puerta de una de las habitaciones se abría. Para su sorpresa, era la puerta de la habitación de su hija mayor. Danielito, bebé, ¿eres tú? El pánico invasor de su cuerpo hacía que su voz se quebrara. Ahora su atención estaba dividida en 2 partes. Una pendiente y atenta al sosollo que provenía de la maceta más cercana a la lámpara del jardín, y la otra alerta intrigada por saber quién saldría de la habitación. Por un instante, fijó de nuevo su mirada aterrorizada en el jardín cuando percibió, a través del resplandor reflejado en el patio, la sombra de alguien que había pasado tras la reja con dirección a la luz verde. Su respiración se aceleró, al punto de no poder controlarla. Su rostro no tardó en tornarse aún más angustioso y sus ojos volverse lacrimosos. El miedo se había apoderado totalmente de su alma y su cuerpo, dejándola hiperatónita del golpe, giró su cabeza rápidamente, una vez más hacia el penumbroso interior de la casa, cuando oyó a sus espaldas los pasos de una persona cruzando de la habitación de Diana al baño y cerrando la puerta con un fuerte portazo, luego de que aquella oscura silueta se internara en el lavabo. ¡Mamá, mamá! Rosa escuchó cómo le gritaban al oído, tan cerca que no tuvo más opción que llevarse las manos a las orejas para evitar que el sonido de aquellos gritos le reventaran los tímpanos. Pero parecía que eso no le servía de nada, pues lo seguía escuchando cada vez con más fuerza. ¡Mamá, mamá! ¡No más! Gritó Rosa, desesperada e impotente, cerrando con fuerza sus ojos y llena de terror, por no saber qué rayos ocurría y por no tener ni idea de cómo escapar de allí. ¡Mamá, despierte, despierte! ¿Qué hace dormida en el balcón? ¡Mire que Danielito está llorando! ¿Se siente bien? Andrés, que recién llegaba del colegio, sacudía el hombro de su madre intentando hacerla volver en sí. Rosa aún estaba en el balcón. Rosa despertó entre fuertes suspiros de angustia, con la frente sudorosa. Sus ojos al abrirse solo vieron la silueta desteñida y difusa de alguien que la zarandeaba llamando a la mamá y haciéndole preguntas que para ella en ese momento no tenían ningún sentido. Fueron las primeras palabras que Rosa escuchó después de verse sentada en el suelo y completamente confundida. Incluso en un principio no pudo reconocer el lugar de donde estaba. Danielito, por su parte, seguía profundamente dormido en brazos de su abuela. Al cabo de un par de minutos, por fin pudo caer en cuenta de lo que había sucedido. Eran ya las 6:45 de la tarde.
Rosa se levantó del piso en silencio y con cuidado de no despertar al nieto, se levantó. Andrés, algo aturullado al ver que su madre, ensimismada e inexpresiva, tomó sus llaves y abrió la puerta de la casa. Entró sin cerrarla y caminó directamente al salón para dejar su mochila del colegio encima de los sillones. Luego anduvo con dirección a la pared del pasillo para encender la bombilla. Pero antes de ello, se detuvo en medio del pasillo cuando se percató de que su madre se había quedado parada, totalmente pasmada y sin entrar. En el marco de la puerta de la casa, con los ojos fijos en la reja trasera que daba al jardín. André la observó y con extrañez, rondando su cabeza, giró su mirada siguiendo la misma trayectoria de que la vista de su madre. Su corazón se sobresaltó cuando vio que el jardín estaba siendo iluminado por una extraña luz verdosa. ¿Ah? ¿Esa luz de dónde sale? Andrés, al igual que los demás de la casa, excepto Rosa, desconocía la existencia de la peculiar lámpara. Miró de nuevo a su madre, la cual seguía allí aturdida, sin poder producir ningún sonido. Parecía como si hubiese visto al mismo demonio. Bueno, gracias Mauricio. Mauro Raggi firma él. Doris Mosquera. ¿Te pido un poquito de agua? Sí. Ya te traigo. Bueno, ahora dentro de dos, leemos dos o tres personas más y hacemos un descansito y vamos allí a tomar algo y a beber y luego seguimos. Bueno, pues mientras te traen el agua nos vas contando, Doris, ¿qué nos vas a presentar? Sí, bueno, yo de mi libro Cuentos para Boyeristas, recién publicado por la editorial Oveja Negra. Os voy a leer un relato que tiene, porque el terror puede tener muchas caras, no puede ser terror psicológico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el terror que se relaciona con este tipo de celebración también, ¿no? Bueno, pues mis cuentos, casi todo, ¿no? Pretende que el lector no salga inmune, ¿no? Al acto de lectura, digo yo, ¿no? Entonces, este cuento se llama Talla M. Dice: como cada miércoles, desde hace 2 años, el hombre lanzó la piedrecilla al cristal anunciando su llegada. El rostro sonriente de su amada, el rostro sonriente de su amante se asomó a la ventana. Inmediatamente bajó corriendo a recibirlo en el portal. Cuando estuvieron frente a frente, él la saludó, oliéndole el rostro y el nacimiento del cabello. Luego se le apoderó de la boca con un beso egipcio y a la mujer le palpitó un orgasmo inevitable. Los interrumpió otro de los inquilinos de la casa, que sin mediar palabra se abrió paso. Los tres subieron las estrechas escaleras uno detrás de otro. De verdad urgía entrar a la habitación. Una vez dentro de las cuatro paredes, él se sentó al borde de la cama y la obligó de un tirón a que se posara sobre sus piernas. Le levantó apenas la falda y la acarició la parte interna de los muslos, que tenía una temperatura increíblemente alta. Retuvo allí sus manos. ¿Has encontrado algo?, preguntó el hombre. Hoy éramos 50 mujeres para una sola vacante. Te puedes imaginar cómo era aquello. Pero él no podía imaginar nada que no tuviera que ver con la visita semanal, así que no le dio la oportunidad de lamentarse más. La sangre latía espesa y urgía perderse piel a piel. En un mismo acto estuvieron desnudos, los movimientos fueron rítmicos y sincronizados, rectaban derramando un sudor que no se sabía a quién de los dos pertenecía. Y para completar la entrega, el hombre dilapidó lágrimas al tiempo que eyaculaba. Ella también derramó alguna lágrima.
Le gustaría tanto vivir con él cada día y para siempre, pero imposible. Desde el primer encuentro en la discoteca, él había sido franco. No le interesaba ser marido de mujer alguna. Así que como en cada cita, cuando lo estimó conveniente y aprovechando que ella dormía, se marchó sigilosamente al encuentro de su propia y solitaria cama. Durante las siguientes semanas, el hombre no apareció. En su teléfono solo se escuchaba la voz del contestador. La mujer, sin muchos ánimos y obligada solo por la escasez de fondos, continuaba buscando empleo sin ninguna suerte. Un miércoles, en los que siempre lo esperaba, la piedrecilla golpeó el cristal de la ventana. Era él. Venía a despedirse. Ya lo tenía decidido. Se había cumplido el tiempo necesario para mantener una relación sin que llegara a deteriorarse. Mansamente se dejó poseer. Con un virtuosismo escénico le hizo el amor a cuentagotas. Para que no me olvides, le repetía. En esta ocasión se marchó antes de que ella se durmiera. A la mañana siguiente, llena de odio con ella misma y con el que la había abandonado, decididamente telefoneó al hombre que ofertaba un trabajo en el periódico, cuya única condición era poseer un peso y estatura específicos, acordado la entrevista para esa misma tarde. Antes de salir a cumplir la cita, caminó una vez más por el estrecho espacio de su habitación. Ensayaba los zapatos negros que le habían prestado. Iba nerviosamente hacia el espejo, retrocedía unos cuantos pasos y desde allí volvía a contemplar su imagen. Segura de haber acomodado sus pies dentro de los puntiagudos zapatos, tomó el vestido naranja de franjas verdes. Se maquilló los ojos imitando una jirafa. Empacó los avisos clasificados y el currículum con su foto y bajó corriendo las escaleras. Ya próxima a llegar al lugar de encuentro, pensaba, antes de poder ver el rostro del hombre que ha de estar sentado detrás del gran escritorio, esos zapatos me harán caer. Era demasiado esfuerzo. Más que valorar a la persona, los empleadores tasaban el parecido del entrevistado a la máscara colgada. La calle por donde debía estar el edificio se distendía fatigosamente. Sus pasos se repetían disonantes en la solitaria acera. Cuando llamó a la puerta, apareció la mujer de la limpieza, que la hizo seguir a un recinto alfombrado en tono pardo. La asistenta, que ya se marchaba, al despedirse le susurró: tenga cuidado. La mujer se quedó como atrapada en el mullido sillón, distinguiendo los sonidos de una respiración trabada que provenía de la habitación de enfrente. Sentada en aquel rincón, quedó hipnotizada por las alucinantes y gigantescas flores azules contenidas en el jarrón de bronce. Cansada de observarlas en detalle y habiendo aguardado un tiempo prudencial, se atrevió a hablar. ¿Hay alguien allí?, preguntó, sintiéndose ridícula. La tarde caía y urgía iluminar el lugar. Cuando al fin reaccionó, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Ni lo intente, dijo el hombre, necesita llaves para salir. Él encendió la lámpara. Ella entonces pudo verlo. Se encontraba reclinado sobre la cama. Tenía el rostro fino, en la mandíbula y una mirada felina y ausente. Traía un jersey negro de cuello alto. El hombre afirmó desde donde estaba. El empleo es para que sea mi amante,
tendrá un salario mensual y todas las prestaciones según la ley. Con un movimiento torpe, ella se puso de pie. «Déjeme salir», ordenó. «No, no me dejes solo», susurró él. «No se marche». La voz se hizo ronca y se escuchó un golpe certero sobre el interruptor de la luz que iluminó todo el lugar. «¿Quiere un trago?», le preguntó. Ella estaba inmóvil. ¿Por qué esas circunstancias tan absurdas tenían que sucederle? Solo buscaba un empleo, pero sabía que no podía resistirse si la existencia le deparaba otros destinos diferentes del cotidiano. El hombre se encontraba ebrio y monosilaba comprometiéndola. «No quiero putas», gritó de repente y se le acercó. «Beba», le rozó los labios con el frío cristal de la copa, pero sollozó haciéndola con brusquedad. «Beba más», le ordenó. El hombre sembró las dos palmas de sus manos sobre el talle de la mujer. Con ambas manos, una en cada pecho, se detuvo en los pezones hasta que los sintió erguidos. Le bajó una mano por toda la mitad de su cuerpo, desde la frente hasta los genitales. Ella se quebró en dos. Imaginó tener fiebre. Permaneció inmóvil, recostada contra la pared, dejando que el hombre le despegara de los muslos la estrecha falda de su vestido. De repente la abofeteó con repulsión y gritó: «Les viene la sangre cada mes, vierten el ser por la boca», y agregó el hombre: «¿Qué talla es? Le he comprado algunas prendas». Ella estaba enmudecida, recostada contra la pared. De dos saltos, el hombre fue hasta la habitación y regresó. A la mujer la ensegueció el reflejo del arma. «No lo hagas», suplicó ella. «Cállate», la abrazó. No quería morir solo. Es un terror realista, ¿no? ¿Sí? No es paranormal. Bueno, pero es ficción también, ¿no? Sí. No, está muy bien, ¿no? Está genial. Bueno, pues, Ceci, Lou. Hola, buenas noches. Yo me voy a quitar esto porque creo que los voy a distraer un poquito. Sí. Me tienen que decir si se escucha bien mi voz, porque yo a veces bajo, así que si no me escuchan bien, por favor me interrumpen, porque me es importante para mí que escuchen, ¿vale? Así que cualquier cosa. He escrito un micro relato que es como la introducción, y luego he hecho el epílogo de mi libro, así que espero que les guste muchísimo y que lo disfruten. No es nada de terror, es más bien fantástico, pero yo estoy muy emocionada. La novedad en las nuevas generaciones es que... Es que nos gustan los microrelatos, como nuestro periodo de atención es de un minuto, entonces todo lo rápido nos encanta. Sí, pero lo traes en una tableta. Ah, sí, lo siento, es que no me dio tiempo de imprimirlo. Pero yo para disimular, pues... chicas, ¿me escuchan? Sí. Vale, genial, muchísimas gracias. Escritora nocturna, tengo sueño. Permíteme dormir, por favor. Imagina a otra persona a tu lado. Solo te pediré algo. Déjame descansar. Sé que en tus sueños estoy, porque me desvelo y cuenta la leyenda que cuando no puedo dormir en los brazos de Morfeo es porque en ellos despierta estoy. Y ahora voy con el epílogo. Perdón. El epílogo, ¿no? El comienzo. Sí, no me equivoco. Vale, el epílogo del libro. Mi madre solía contarme historias. Ya saben, de esas que tienen dioses del Olimpo y una tragedia al final. No es que me entusiasmara,
pero en aquel momento no hubiese podido interrumpirla. Con todo el amor que le tengo, hubiese perdido un recuerdo. En estos momentos solo resuena en mi cabeza una y otra vez una historia, la tragedia de la diosa Deméter y Perséfone. Y es que justo lo que puede suceder a partir de este momento me recuerda una y otra vez a esa historia. Tú, inútil, dice Invierno. ¿Podrías parar de tratarlo así? Le pide Verano. Es lo único que tenemos para conseguir a Prim, Ver y Otoño. La historia se va a repetir si no están todas las estaciones juntas. Y según ellos, hay algo en mí tan especial que puedo conseguir matar a los guardianes de las estaciones. Y romper el ciclo que Deméter creó al perder a Perséfone hace mucho tiempo atrás. Él fue el culpable, escupe Invierno con rabia. Si no hubiese abierto su poder y lo hubiese entregado a la próxima generación, esto no habría pasado. No, yo no sabía que tenía tal poder. Mi madre nunca me dijo nada. Puede ser, pero tú muy bien sentiste los cambios. Las vibras cambiaron desde el momento en que él nació, expresa Verano con vehemencia señalándome. Tal vez debimos aparecer cuando su madre murió, no ahora. No entiendo por qué reaccionan así, intervengo. No conocía este poder hasta que ustedes aparecieron. Fue ahí cuando desaté un pequeño caos. Un pequeño caos, suelta Invierno con ironía. ¿Sabes lo que desataría? Los dioses regresarán y nos castigarán. Deméter sufrirá nuevamente y tú regresarás a quien solía ser. ¿A quien solía ser? Siento el aire salir en el momento en que Invierno toca mi hombro derecho y Verano el izquierdo. Ya lo recuerdo, murmuró clavando mis ojos en la mano de Invierno. Muchas gracias. Si tienen alguna sugerencia, por favor, pasen por el departamento y me dicen, porque todavía estoy tratando de mejorar. No, muy bonito. Está muy bonito. Muchas gracias. Bueno, Juliana Montoya, vale. Lea Juliana y hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Luego continuamos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juliana. Tengo el primer año en literatura y pues deseo retomarlo acá en España. Soy de Colombia. Muy bien. Quise escribir algo cortico, especial para esta noche. ¿En qué te has inspirado o por qué? ¿Qué nos vas a contar? En esta noche, de terror. Jane había finalizado sus estudios universitarios en Bellas Artes después de 6 largos años de altibajos. Había estado suficientemente ocupada como para no ir de visita a su casa. Sus padres la visitaban con frecuencia y le traían sus dulces y tortas favoritas. Pastel de chocolate, tartas de manzana, gominolas y palomitas de colores con sabor a limón. Amaba cuando me visitaban porque me hacía sentir cerca de casa, con su olor a canela, la chimenea ardiendo, las tradicionales comidas de los fines de semana y las películas en blanco y negro. Tristemente, habían dejado de visitarla hacía ya 3 años. Esto la llenaba de melancolía. Pero lo era aún más la ausencia de su hermana, Jenny. Éramos mellizas, casi 2 gotas de agua. Desde pequeña nos vestíamos iguales. Costumbre que no había cambiado con el paso de los años. Mi madre al principio había estado de acuerdo con ello, pero con el tiempo todo ello empezó a molestarla, incluyendo nuestra relación. Jen y yo hacíamos todo juntas desde que nos levantábamos hasta que nos dormíamos. No había cosa que hiciera la una sin la compañía de la otra. El colegio era una tortura. Teníamos muchos problemas ya que no le agradábamos a nadie. Creían que éramos extrañas y el resto simplemente nos ignoraba. Aquellos episodios nos convirtieron en más fuertes y más unidas. Nos convencieron de que estar solas era nuestra mejor opción. Cuando terminamos la colegiatura, nos hicieron una pequeña celebración en casa a motivo de nuestra graduación, y ahí empezaron los grandes problemas. Al terminar de cenar, mis padres me reunieron en privado y me dieron un sobre con un magnífico regalo, un viaje en avión a la capital del país para una feria de arte. Pero solo había un billete de avión, y eso no me hizo mucha gracia. Fue entonces cuando mis padres dijeron que era la oportunidad perfecta para separarme de una vez de Jenny, aprovechando mi mayoría de edad. Decían que nuestra relación era enfermiza y más que un regalo, era una obligación.
La noticia nos dejó consternadas a Jenny y a mí. Evidentemente no queríamos separarnos. No sabíamos hacer nada sin la otra, y menos enfrentar la vida. El viaje era dentro de 2 días, así que teníamos que tomar un plan de acción pronto. Yo estaba en completa desesperación, pero Jenny, con mucha calma, me dijo que tenía un plan. Lo único que debía hacer era confiar en ella. Y sin pensarlo 2 veces, le prometí confiar en ella, pasara lo que pasara, porque sabía que ella lo solucionaría. Desperté 2 días después en el hospital. Tenía un catéter en la mano y un dolor muy fuerte en el vientre. Pasé la mano suavemente por encima y sentí como si tuviera una pequeña cremallera. Quise levantar mi bata, pero fue ahí cuando vi 2 enormes cinturones marrones que me impedían mover mis extremidades. Un terror la inundó y quiso gritar, pero entonces vio que alguien abría la puerta. 2 oficiales de la policía ingresaron expectantes en la habitación del hospital. De inmediato empezaron a interrogarla sobre ese 23 de noviembre. Jane tenía muy pocos recuerdos sobre lo que había pasado, pero lo que más le inquietó fue cuando preguntó por su hermana y no había obtenido respuesta de ellos ni más tarde de sus padres. Cuando llegaron a casa, Jane corrió hacia su habitación y descubrió 2 cosas. Descubrió que todas sus cosas estaban empacadas y no había una sola cosa o ropa de Jane en el armario. Cuando preguntó por ella y por sus cosas, su madre con una sonrisa plana y perturbadora había dicho: "Se ha ido y no volverá". Había llorado toda la mañana y fue en las horas de la tarde cuando a su casa llegaron 4 hombres con uniformes de enfermería y una mujer muy elegante. Después de una charla breve con sus padres, subieron las escaleras y la tomaron a la fuerza. Salió de su casa en medio de gritos y sollozos, pero todo en vano. Mientras se alejaba, vio a sus padres en el porche de la casa, abrazados y llorando. Informe. Jane Lewis, de 18 años, fue ingresada el 28 de noviembre en un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, trastorno múltiple de identidad y autolesiones. Presentaba agresividad en cada suspensión de los medicamentos. Se identificaba cuando empezaba a mencionar a su hermana Jenny. Según el informe médico y familiar, no había constancia de la existencia de esa persona, ya que Jane era hija única. 3 años después del ingreso de Jane, en el sanatorio mental fueron encontrados los cuerpos sin vida del señor y la señora Lewis en su vivienda. Ningún vecino escuchó nada, no había sospechosos ni enemigos, más que una marca en el omoplato de los fallecidos con una J, hecha con arma blanca. Mes a mes, las facturas del hospital siguieron siendo pagadas, aún después de la muerte de los Lewis. Jane recibe regalos y sus dulces favoritos cada mes con una nota con una sola letra, y su favorita, la J. Muchas gracias. Después de escuchar el fantasma de la Jota, vamos a descansar un poco y luego continuamos.